estimado Miguel. Y por cierto, abrazo, ¿no? A la comunidad argentina en México. Sí, muchas felicidades. Sí. Un abrazo, muchas, muchas felicidades. Miguel. Jorge Armando Azul, felicidades a todos los argentinos. Por supuesto que estoy dispuesto a cooperar, a bailar o a hacer algo allá por cómo quedó la quiniela. Dime, no estás solo, por favor, no me dejes hacer el ridículo solo. Gracias, Miguel. No, queremos. Todos estamos juntos. Vale. Bien, llegó el momento de pagar la cuenta el día de hoy. No tenemos los sonidos, las entrevistas por cuestiones técnicas, pero les puedo platicar que el día de hoy fue bastante interesante porque encontramos a gente que nos dijo que no estaba tan de acuerdo por la conferencia matutina, ya que pues no coincide con el presidente López Obrador y no cree todo lo que ahí se expone. Pero llama la atención que la gente que dice que no está de acuerdo también ve la conferencia matutina, como lo hizo el día de hoy el presidente López Obrador cuando nos contó esta anécdota que cuando se reúne con Claudio X González Papá, Claudio X Laporte, que le dice que ve las conferencias matutinas, esta conferencia matutina que llega a millones de personas a través de señales como Canal 14, pero también de Canal 11, y tengo entendido que ya están listos los sondeos. ¿Qué les parece si escuchamos qué fue lo que encontramos? ¿Cómo ve las conferencias matutinas del presidente López Obrador? ¿Cree que son una buena fuente de información? La verdad sí, ¿no? Porque está al tanto, se ve que está al tanto obligatoriamente de su mandato, de cómo lleva las cosas del gobierno, de las peticiones de la gente. Tiene que dar solución, tiene que dar respuestas. ¿Considera que son una buena fuente de información? No, la realidad no es una buena fuente porque pues hay muchas cosas, muchas mentiras del señor presidente que nosotros en realidad y lejos de donde vivimos no se llevan a cabo. No vemos que no avanza todas las promesas que hizo, no las ha cumplido. ¿Considera que las mañaneras son una buena fuente de información? Desde luego, porque es una, ¿cómo le llaman? Réplica. Es una réplica de lo contrario que le están haciendo al presidente, y no se diga al presidente, la mayor parte de las personas no desconocemos, por ejemplo, los escasos recursos como nosotros, que estamos enajenados, bueno, yo al menos desde el 85 ya no estoy enajenado con la televisión, pero hay muchas personas que todavía. Ahí el termómetro ciudadano, hay quien nos dice, pues hay mucha gente que todavía está enajenada con la televisión. La información que se da allá sirve para pues, clarificar un contrapeso contra toda la campaña de desinformación que luego hay en medios de comunicación, ya sea impresos, digitales, también la televisión y la radio. Bueno, ahí la cuenta del día de hoy, Jorge Armando Azul, cuenta de este lunes, cuenta pagada. ¿Qué les parece? Pues es importante que haya diversas fuentes de información, el contraste. Lo que no existe es lo que señaló el presidente, no existe equilibrio y por eso la mañanera es un contrapeso, ¿no? Sí, que existan distintas fuentes de información y también que existan distintas voces y formas de ver las cosas y que se puedan escuchar. Ese es el problema, porque cuando hay desequilibrio, pues justo, siempre hay una parte y aquí el problema es que la parte mayoritaria, pues no se escuchaba. Gracias. Y eso, pues es una gran tragedia en donde por eso luego hablamos de simulaciones cuando hablamos de nuestra democracia. Vámonos, Miguel, muchísimas gracias. Muy bien pagada la cuenta. Un placer, Miguel, abrazo. Nos conectamos el día de mañana y preparados, porque al parecer sí viene la conferencia matutina para fines de semana. Así que información, viva la información. Nos conectamos el día de mañana. Bien, sí, bien. Miguel, ya veremos cómo bajamos ese balón, cómo resolvemos eso aquí, ¿no?